está prendido. Sí. ¿Sí? Pero tiene el micrófono de solapa. Ah, bueno, entonces, ¿se oye bien? Sí. ¿Sí? Ah, perfecto. Mejor, más cómodo. Bueno, primero que todo, déjenos explicar cuál es el motivo de nuestra presencia. Hace, pues ya algunos años, tal vez 15, me puedo equivocar, porque yo no fui fundador de esto, el TEC de Monterrey creó la Cátedra Alfonso Reyes, en buena medida porque Alfonso Reyes era de Monterrey, regiomontano distinguido, pero además el objetivo era que los alumnos del TEC de Monterrey tuvieran interés, motivación para ir a las letras de Alfonso Reyes, pero no nada más a las de él, sino tener una educación, digamos, humanística, extracurricular, que no estuviera en los salones de clases, sino un interés humanístico, literario. El fundador de esa cátedra fue Carlos Fuentes, y se han invitado siempre a historiadores, filósofos, escritores, pienso, por ejemplo, en José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Friedrich Katz, Federico Reyes Heroles, José Woldenberg, ¿alguno más, Alan, que tú recuerdes? Julio Ortega. David Brading estuvo, y ahora estamos, Alan y yo, junto con otros colegas, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, el compromiso de los que estamos en la Cátedra Reyes es ir a Monterrey, participar en algunos debates, pero también ahora, recientemente en Ciudad de México, creo que Alan estuvo ya con ustedes un par de veces. Entonces, lo que habíamos acordado es platicar sobre 1914. ¿Por qué 1914? Porque es un año importante. Primero que todo, se cumplen 100 años y esto ayuda a la memoria, ¿no? No es lo mismo cumplir 37 años que 40, no es lo mismo cumplir 44 que 50, en fin, son fechas cabalísticas. Y ahora se cumplen 100 años desde el 1914 y por lo menos yo encuentro, pero no sé, Alan, qué opine al respecto, 4 o 5 fechas cabalísticas. Esto no quiere decir que la historia se reduzca a estos 5 acontecimientos en 1914, pero como que resumen lo más importante del proceso político-militar, por eso el diálogo se llamaba 1914, política y ejército, o política y guerra. En orden cronológico, por ejemplo, de esos acontecimientos importantes, a mi modo de ver, pero repito, yo no sé, Alan, si coincida conmigo, está la invasión a Veracruz de abril de 1914. Claro, todo es en el marco de la Revolución Mexicana, ¿sí? Podríamos haber hecho un diálogo sobre 1814, pero serían otros los acontecimientos, otros los procesos, otras las efemérides a recordar, pero dado que nos interesa la Revolución Mexicana, Alan y a mí, Veracruz, abril. Un siguiente momento muy importante es la toma de Zacatecas, de finales de junio, también todo 1914. Yo la toma de Zacatecas la asocio, por esto es guerra y política, este es evidentemente una acción militar, 23 de junio de 14, pero tiene un corolario político muy importante que es los pactos de Torreón de primeros días de julio, ¿sí? Luego hay otro acontecimiento muy importante, al mes siguiente, agosto, mediados de agosto de 14, Teoloyucan. ¿Qué significa para los que trabajamos Revolución Mexicana Teoloyucan? Es el acuerdo, la firma, en el que el Ejército Federal y el gobierno huertista reconocen su derrota, se reconoce el triunfo de la Revolución, ¿sí? Por lo tanto podemos decir que es la fecha formal, ¿sí?, en que termine el antiguo régimen y triunfa el movimiento revolucionario. Muy importante para la historia. Ahora, no basta recordar la fecha, eso es lo de menos, eso pues, un periquito lo hace. Lo importante es entender el proceso que hay detrás y el significado de los tratados de Teoloyucan. Un cuarto acontecimiento muy importante, en octubre comienza lo que se llama la Soberana Convención. Bueno, no comenzó como soberana, se hizo soberana a lo largo de los debates, la Convención, que mucha gente le llama la Convención de Aguascalientes erróneamente porque no sesionó nada más en Aguascalientes. Sesionó en Ciudad de México, en Aguascalientes, en Ciudad de México, y luego por lo menos tuvo unos meses itinerante, Cuernavaca, Toluca, Jojutla. Entonces, yo por eso siempre hablo de las convenciones. Y además, cada una de ellas tuvo
pues una característica política, ideológica, un contexto militar distinto. Entonces lo correcto sería, y a lo mejor habría un quinto momento, aunque yo creo que para México es menos relevante. Ya de hecho tuvimos un encuentro académico en que compartimos este tema, Alan, Javier Moreno de España, Devoto, Fernando Devoto de Argentina y Margaret Macmillan también de Oxford, que ha escrito un libro ahora muy, muy exitoso, traduciéndose a todos los idiomas, que se llama 1914, seguramente lo han visto. Y el motivo de esa reunión era el estallido de la Primera Guerra Mundial y su impacto en la Revolución Mexicana. Estos son los planteamientos que yo pongo sobre la mesa, pero repito, ahora le doy la palabra a Alan. No sé, Alan, qué opines al respecto, si te interesa uno de estos temas o buscamos otro. Bueno, vení aquí, con mucho gusto, me alegro de estar aquí. Creo que es mi tercera visita al campus del TEC aquí. Y la idea fue un diálogo más o menos espontáneo. Y entonces no tengo una ponencia escrita, pero tengo quizás tres cosas que mencionar para quizás fomentar un poco el diálogo y después ojalá que haya preguntas o comentarios del público también. Eso se basa en parte en la ponencia que di en la reunión que Javier acaba de mencionar en el colegio hace como 3 o 4 semanas. Actualmente en Europa estamos conmemorando, obviamente no estamos celebrando, el centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial, o como la llamaban ese entonces, la Gran Guerra, porque obviamente no sabían que fue la primera que iba a ser sucedido por otro, la segunda 20 años después. Entonces fue la gran, para ellos fue mi abuelo, por ejemplo, en el ejército británico fue la Gran Guerra. Y cuando hay un aniversario así, como Javier mencionó, estas fechas realmente no en sí son tan importantes, pero provoca debate, incluso a veces ha habido en Europa algunas intervenciones políticas, porque los políticos les gusta introducirse en el debate para decir cosas. Y también hay una gran producción de nuevos estudios. A veces quizás hay más cantidad que calidad, pero ha provocado muchos debates. Entonces, pensando en eso, lo que está pasando en Europa con el aniversario del estallido de la Gran Guerra y lo que pasó en México en el mismo año, varios eventos muy importantes que Javier acaba de mencionar, yo pensé en nada más sugerir 3 enfoques para ligar la historia de México en este año, y un poco antes y después, y también la historia de México. En primer lugar, se puede pensar en las conexiones, es decir, cómo México fue afectado por la guerra en Europa o cómo la guerra afectó a México. Obviamente México nunca entró en la guerra, e incluso en términos económicos, el impacto fue mucho menor en México que en otros países de América Latina, por ejemplo, en Argentina. Para Argentina hubo un choque enorme debido a la íntima relación económica entre Argentina y Gran Bretaña, que fue muy afectado, el flujo de inversión se paró, el comercio fue afectado mucho por la guerra submarina y todo el contacto transatlántico fue afectado. Entonces, para Argentina fue el choque económico. Para México, la Primera Guerra no fue tan importante porque México estaba en medio de una gran revolución, una revolución que afectó todo el país. Voy a mencionar algunos aspectos de la revolución en un momento. Entonces, la Gran Guerra para México fue como alguien que está sufriendo, digamos, de un infarto cardíaco y uno pregunta, ¿cómo está tu resfriado? Es decir, la guerra no fue tan serio. Además, México tenía relaciones obviamente muy íntimas con Estados Unidos, y aunque Estados Unidos entró en la guerra, un poco tarde, como siempre, no obstante, el mercado norteamericano todavía estaba bastante activo, hubo mucha demanda de recursos, entonces tanto el petróleo, quizás más importante, los minerales industriales como plomo y cobre y otros, fueron importantes. Entonces, no obstante, todos los grandes problemas de la revolución, todo el trastorno económico y social y todo, voy a mencionar algunos aspectos, no obstante eso,
el impacto económico de la guerra transmitido por Estados Unidos para México fue, en ciertos sentidos, positivo. Y sabemos de la investigación de buenos historiadores económicos como Sandra Kunz-Ficker en el colegio que las exportaciones, especialmente de petróleo, iba viento en popa en los últimos años de la guerra. Otro aspecto en donde la guerra fue importante para México fue la manera en que sirvió como una gran distracción para Estados Unidos. Obviamente, durante toda la revolución, Estados Unidos fue una amenaza para México. Javier mencionó la ocupación de Veracruz, el puerto de Veracruz, en abril de 1914, un esfuerzo por el gobierno de Estados Unidos, de Woodrow Wilson, para derrocar al régimen de Victoriano Huerta. Es decir, Wilson no quería resistir la revolución. Al contrario, esta ocupación fue más bien una estrategia para ayudar a la revolución, pero fue una política muy mal pensada, muy contraproducente. Pero obviamente con eso se ve la gran amenaza de los Estados Unidos para intervenir, para proteger a sus ciudadanos, sus recursos, para controlar la frontera, etc. Pero gracias a la guerra, y antes de que Estados Unidos entrara en la guerra tuvo el efecto en cuanto a la política estadounidense de restringir su intervención en México. Esto se ve, estoy yendo un poco más allá de simplemente el año 14, pero el año después, en 15, Estados Unidos reconoció el gobierno de Carranza, dio reconocimiento al gobierno de Carranza, no porque les gustó tanto Carranza, que estaba un nacionalista fuerte y había muchos líos y problemas con Estados Unidos, sino porque, como dijo textualmente el secretario de Estado estadounidense, Alemania quiere crear problemas para nosotros en México. Nosotros tenemos que tratar de tranquilizar a México y reconocer a Carranza, aunque sea a regañadientes. Y eso fue más o menos la política, incluso dos años después, en 1916, cuando después del ataque de Pancho Villa a través de la frontera, en un año de elecciones en Estados Unidos, entonces un asunto muy importante y muy polémico, hubo otra intervención norteamericana, la llamada Expedición Punitiva, para tratar de capturar a Pancho Villa, que nunca tuvo éxito. Pero también eso no produjo una intervención completa. No había una invasión. La Expedición Punitiva entró, llegó hasta Parral, más o menos 300 millas, y hubo varios choques y problemas. Pero después los norteamericanos tuvieron que retirar sus fuerzas sin alcanzar su objetivo, y eso fue otra vez debido a la guerra. La guerra fue una gran distracción. Estados Unidos quería mantener sus fuerzas para un posible entrada en la guerra que al fin ocurrió. Y por último, quiero mencionar otra cosa, quizás podemos platicar más sobre eso. Para mí, un aspecto muy interesante que ha sido muy poco estudiado es no solamente la conexión entre México y Europa en este año, pero también la manera en que la guerra en México, la guerra de la Revolución y la guerra en Europa tienen muchas semejanzas interesantes en el sentido que fueron guerras totales. No quiero entrar en muchos detalles sobre qué es una guerra total. Tiene que ver con reclutamiento masivo. Ejércitos enormes fueron establecidos en México, la División del Norte, el Ejército Federal bajo Huerta llegó hasta 4 millones de gente, al menos teóricamente, quizás un poco menos, pero un cambio inicialmente de una guerra de guerrillas con pequeños grupos de sublevados a la formación de grandes ejércitos convencionales que primero hubo combates entre constitucionalistas federales, zapatistas federales, y después, en 1915, otras grandes batallas entre las dos facciones principales, carrancistas y villistas. Y estas batallas, estas contiendas, tienen muchas semejanzas con lo que está pasando en Europa al mismo tiempo: el uso de trincheras, ametralladoras, artillería pesada, e incluso, para concluir, bajas enormes. Hay una escuela de pensamiento, hay historiadores que dicen realmente la Revolución Mexicana fue una fiesta de balas. Es decir, fue
mucho ruido, pocas nueces, como decirlo. Y incluso historiadores muy respetables recientemente han escrito exactamente en estos términos, diciendo que sí había varias bajas, la mortalidad fue alta, pero nada más por las epidemias. Y es cierto que había epidemias muy serias durante la Revolución. Y ellos entonces descartan la idea de una mortalidad bélica. Pero las mejores estimaciones hechas por otros historiadores muestran que en la Revolución Mexicana sí había una mortalidad muy alta, y si uno compara las estadísticas de bajas, de reclutamiento, se ve que fue muy comparable con lo que pasó en Europa durante la Primera Guerra. Y eso es importante, no solamente para mostrar qué tan importante y qué tan trágico fue este episodio, sino también porque dejó huellas en la sociedad mexicana como en Europa. Si uno mira la historia de México en los años 20 y los años 30, la violencia estaba muy plasmada en la sociedad, hubo muchos grupos paramilitares y otros, y por tanto yo creo que la Revolución dejó una herencia no solamente en cuanto a reformas, la Constitución, que sí fue muy importante, pero también la experiencia de una guerra total en donde gran proporción de la población había participado en la lucha, tanto en México como en Europa en estos años. Yo voy a seguir la intervención de Alan. Estoy prácticamente de acuerdo en todo, pero quisiera señalar, nada más abundando en lo que él dijo, un par de cosas que sí me parecen muy importantes. Por ejemplo, en el caso de México y la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, hay un elemento muy interesante de política internacional, de diplomacia política dura, no de la que se lleva entre países, entre cancillerías, entre estadistas. Me estoy refiriendo a que Alemania desde un primer momento se dio cuenta que Estados Unidos tiene una enorme frontera con México, que era una frontera complicada. Bueno, ahí está el caso del ataque a Columbus, la expedición punitiva. Entonces Alemania trató de provocar un conflicto severo entre México y Estados Unidos para que Estados Unidos no pudiera enviar libremente soldados a Europa, sino que los tuviera concentrados en la frontera sur del país, o que tuviera que consumir material bélico en el conflicto al sur de su frontera en lugar de enviarlo a países como Argentina e Inglaterra, que son los grandes aliados de Estados Unidos en la Gran Guerra. Esto no quiere decir que Alemania provocó el ataque a Columbus. Por lo general, jóvenes, en los conflictos políticos, en los conflictos militares, siempre hay multicausalidad. ¿Sí? No voy aquí a meter cizaña, pero si algún profesor de ustedes le dice que hay un problema que fue provocado por una causa, díganle que busque una segunda, o una tercera, o muchas más. Siempre hay multicausalidad. Entonces, en el caso del ataque a Columbus, por lo menos sabemos que Villa estaba muy molesto con unos habitantes de Columbus que le estaban vendiendo armamento descompuesto, alterado, malo para el combate. También sabemos que un banco de Columbus estaba negando a pagarle, a hacerle efectivo unos cheques a gente alrededor de Villa, con el pretexto de que Estados Unidos, ya lo mencionó Alan, acababa de reconocer a Carranza en octubre de 15, y entonces Villa es rebelde, y bueno, pues yo no puedo hacerle efectivo un cheque a alguien que es rebelde contra un gobierno con el que tenemos relaciones diplomáticas. Otra posible causa que se ha utilizado es que Villa estaba muy molesto porque Carranza había vendido el país a cambio del reconocimiento, entonces que él tenía que intervenir para romper esta fatídica alianza. Y hay una tercera posibilidad de que había algunos elementos cercanos a Villa de procedencia alemana que pudieron haberlo motivado. Las tres razones, o las cuatro o cinco razones, a lo mejor nos ayudan a entender el ataque a Columbus. Ahora bien, si Alemania no intervino a través de algún agente en el ataque a Columbus, por lo menos esto es lo importante, se dio cuenta que si no lo iba a causar, por lo menos iba a aprovechar, que son dos verbos distintos,
el conflicto entre Estados Unidos y México en la zona fronteriza. Esto sí es clarísimo, que Alemania era la más feliz cuando estalla el ataque a Columbus y cuando viene la expedición punitiva. Sin embargo, la punitiva finalmente no dio el resultado que hubiera querido Alemania. A principios de 17, Estados Unidos decide intervenir a la guerra, retira la punitiva, la envía al continente europeo. Y entonces, Alemania en 17 cambia de estrategia, ahí sí es abiertamente participación. Alemania decide buscar un conflicto entre México y Estados Unidos para que los soldados norteamericanos no se vayan al frente europeo. Y entonces provoca lo que se llama el telegrama Zimmermann, que es ofrecerle a México una alianza militar para que recuperara los territorios perdidos en la primera mitad a mediados del siglo XIX. Esto que puede ser visto como una perfidia de Alemania, ¿sí?, se da en todos los conflictos internacionales. Esto es algo que deben hacer los gobiernos. Entonces, sabemos por lo menos que Alemania trató de generarle algunos conflictos a Inglaterra, apoyando, por ejemplo, a los independentistas en Irlanda. También, por ejemplo, sabemos que Alemania trató de generarle conflictos a Inglaterra en la India. Sabemos también que Alemania trató de generarle conflictos a Rusia, que estaba en contra, aliada de Francia, en contra del Imperio Austrohúngaro, de una manera muy sencilla. Había un revolucionario ruso que estaba exiliado en Europa Occidental, que se llamaba Lenin, y el intento de Alemania fue lograr que Lenin regresara a Rusia a generar conflictos. Entonces, en ese esquema, el caso del telegrama Zimmermann debe ser visto como un capítulo más de esta fascinante, complejísima historia de la política dura, de la política diplomática real en momentos, ¿sí?, de grandes conflictos. Eso por lo que se refiere al tema que mencionó Alan. También mencionó lo de las guerras totales. Me parece absolutamente acertado el concepto. Entonces, yo aquí aprovecho simplemente para invitarlos a que comparen. Un ejemplo de no guerra total: la lucha de Madero contra Porfirio Díaz. Fue una lucha circunscrita a una región con contingentes armados menores que buscaba una solución rápida más que aniquilar al enemigo. Y en cambio, la guerra total en la Revolución Mexicana sí puede, digamos, abarcar de 1913, que comienza la lucha contra Huerta, es multifrontal, ejércitos masivos, afecta a la economía, en fin, que no fue el caso, por ejemplo, en la lucha de Madero contra Porfirio Díaz. Y es la lucha de los constitucionalistas contra Huerta y luego de la lucha entre los constitucionalistas y la convención. Entonces tenemos un periodo que yo llamaría de guerra total, Alan, más o menos de principios de 13 a algún momento de 16, ya con Villa más vencido, con los zapatistas más vencidos, ya con un ejército federal inexistente, en donde ya el compromiso militar de los constitucionalistas es simplemente contener a Villa en Chihuahua y a Zapata en Morelos. Yo creo que ahí ya dejaría de usarse el término guerra total. Y por último, esta sería el final de esta ronda, lo que dijo Alan de la estadística, el millón de muertos. Ese es un tema fascinante. ¿De dónde viene esta frase que ha hecho tanta fortuna? Lo que pasa es que es una frase muy fácil, el millón de muertos, pues es mejor decir un millón que 1,200,000 muertos. O sea, es un estribillo, ¿no? El origen de esta cifra viene así. En 1910 hubo un censo. Yo voy a redondear cifras. Y habló más o menos de 15 y pico millones de habitantes, la mayoría en escenarios rurales. En 1921 siguió otro censo, 21, porque 20 había sido un año complicado, el cambio, bueno, el derrocamiento de Carranza, la revuelta de Agua Prieta y demás. Y el censo de 21 dio como resultado 14 millones de habitantes. Sabemos que es un censo hecho en condiciones muy difíciles, el país acababa de salir de la revolución, pero entonces tenemos más o menos un millón de faltantes.
¿Sí? Ese es por, de ahí sale el millón de muertos. Ahora, ese millón de faltantes, sabemos, fíjense nada más qué complicada está la situación, que hubo muertos por los enfrentamientos, por las contiendas militares, entre gente armada. Hubo muertos también por las contiendas de gente civil, pensemos en la toma de Zacatecas, y, ciertamente. Hubo migración. Tenemos un dato de que en 1920 Estados Unidos reconoce que han ingresado a Estados Unidos en los últimos 10 años 200,000 mexicanos. O sea, de ese millón ya calcúlenle ustedes 200,000 por migración forzada por la guerra. Digo, la gente salió huyendo. Luego nos quedan las epidemias, que efectivamente fueron muy fuertes, la de tifo en 1915-16, pero sobre todo 15, y la influenza española, que es una epidemia que se genera al término de la Primera Guerra Mundial. Parece ser que unos soldados norteamericanos lo regresan, el virus de Europa, Estados Unidos, y que luego llega a México vía la frontera. Hay quienes calculan 300,000 o 400,000 muertos por la influenza. Y en México se cerraron los cines por unas semanas, se cancelaron algunos trayectos ferroviarios, impactó obviamente a las zonas militares, los campamentos militares que tenían malas condiciones higiénicas. Yo recuerdo un encabezado del Excelsior: el gobierno de México, el gobierno de Carranza, estaba luchando contra el zapatismo. Y hay un encabezado del Excelsior que se refiere a la mortandad que está provocando la influenza en los campamentos zapatistas, que hoy en día a ese periódico le hubiera, y si no aquí pregunten a su profesor Fernán Santillán, si eso no sería una violación de derechos humanos. El periódico decía: la influenza pacifica Morelos. Hoy cerrarían el periódico con una, ¿no? Es una salvajada. Lo interesante sería aquí desagregar los muertos, ¿sí? Porque, y es una de las grandes dudas que yo tengo, si los muertos fueron provocados por los combates, sabemos en dónde tuvieron lugar los principales combates, ¿sí? Chihuahua, Durango, Coahuila, obviamente Morelos. Pero salvo Morelos, los otros estados eran de escasa densidad demográfica. Entonces, aunque se hubieran muerto muchos en Chihuahua, el impacto no nos da para llegar al millón de muertos. De Morelos se calcula que perdió en los 10 años, pero sobre todo por esta influenza, 40% de su población. O sea, si empezamos a desagregar, claro, del millón de muertos, Yucatán y Campeche, que estuvieron fuera de la lucha y alejados de las epidemias, pues colaboraron con poco, aportaron pocos muertos. En fin, son temas que empezamos a analizar los historiadores con más rigor para no quedarnos con las simples frasecitas huecas que, bueno, sirven como estribillo, pero que no nos explican. Ahora, ¿cuál es la pregunta fundamental? Que hoy, si el hubiera no se conjuga en la historia, ¿sí? Es un verbo inexistente en la historia, pero de no haber habido Revolución Mexicana, de no haber habido estas muertes, esta migración, estas epidemias, hoy tendríamos 150 millones de habitantes, con una problemática absolutamente distinta, ¿sí? Así que las secuelas demográficas, por eso cuando hablan las guerras totales, tienen repercusiones que no nos imaginamos. Traten de pensar lo que sería hoy México con 150 millones de habitantes, para simplemente calibrar qué problemáticas tendríamos. Bueno, de esos 150, además, algunos estarían en Estados Unidos, obviamente. Entonces, las repercusiones serían para ambos países. Alan. Well, nada más para profundizar un poco algunos temas que ya mencionaste. En cuanto a vía los alemanes, estoy totalmente de acuerdo. Hay mucha especulación sobre los complotes maquiavélicos, los alemanes, etc. Seguramente sí había complotes,
pero yo creo que Pancho Villa actuó principalmente por su propia cuenta. La idea de que él fue como un títere de los alemanes o de Ángeles o de otras personas, de Félix Sommerfeld, yo no lo acepto. Yo creo que Villa, no obstante el hecho que fue de origen campesino, fue analfabeto hasta que quizás aprendió a leer en el cárcel, yo creo que fue un tipo muy inteligente, tiene su propia ambición, sus propias ideas. Y yo creo, es interesante ver cómo su actitud frente a Estados Unidos, los americanos, cambiaron radicalmente, precisamente debido al reconocimiento de Carranza y la ayuda que Estados Unidos ofreció a las tropas carrancistas, por ejemplo, Agua Prieta, etc. Entonces, antes Villa estaba bastante bien dispuesto, permitió las compañías mineras seguir, hubo un régimen bastante favorable para ellos, pero después de 1915, Villa se puso muy agresivo frente a los americanos, por eso el ataque a Columbus, que yo no creo que fue un complot alemán. Es cierto que los alemanes, cuando decidieron enfrentarse a Estados Unidos, porque antes los alemanes no querían meterse con Estados Unidos, pensaron que Villa sería un aliado. Y entonces entramos con eso del Zimmerman Telegram. El telegrama Zimmerman, que es interesante, pero como muchas cosas en la historia, es interesante más por lo que no pasó que por lo que sí pasó. Es decir, Alemania a principios de 1917 iba a comenzar lo que se llama guerra submarina sin restricciones. Es decir, los U-boats, los submarinos alemanes, iban a ondear cualquier barco en el Atlántico. Eso seguramente iba a forzar a Estados Unidos a entrar en la guerra dentro de unos meses. Entonces la idea fue si los alemanes podían hacer una alianza con México y con Japón, porque la idea fue Japón, México y Alemania podría formar una alianza triple contra Estados Unidos, eso sería una manera de contrarrestar la entrada de Estados Unidos en la guerra. Fue una idea casi ridículo, fantástico, y yo creo que el gobierno de Carranza utilizó esta maniobra inteligentemente, es decir, fue una manera de representar una amenaza frente a Estados Unidos, pero yo no creo que ni Carranza, ni Obregón, ni los demás estadistas y políticos del régimen nunca fueron tentados de aceptar esta oferta. Incluso no fue una oferta muy generosa, fue más o menos, tú quieres recuperar Texas y Nevada, muy bien, vamos a dar Japón a los, dar California a los japoneses. Fue realmente una forma de fantasma internacional. Pero es importante que ocurrió porque Carranza correctamente negó aceptar esta oferta, pero cuando Estados Unidos entró en la guerra, eso también ofreció una ventana de oportunidad a México, precisamente cuando la Constitución estaba promulgada, hubo presión de Estados Unidos, pero Estados Unidos estaba muy metido en otro lugar, en Europa. Y segundo, otro punto para realmente enfatizar es comparando la guerra a principios de la Revolución con Madero contra Díaz en 1910-11, una guerra de nada más 6 meses, más o menos, de pequeños grupos irregulares contra el ejército federal, un ejército regular, bastante bien pertrechado. Y hacia la primavera de 1911, estas dos fuerzas, al menos en el norte y en varias partes del centro de México, no tanto en el sur, estaban en una situación de tablas. ¿Se llama tablas? Sí, es decir, los federales tenían las ciudades, la mayoría de los ferrocarriles, tenía artillería, ametralladoras. Fue una situación muy difícil para los revolucionarios, repito, más o menos guerrilleros regulares, derrocar y conquistar el norte. Pero por otro lado, los federales y el gobierno de Díaz habían perdido control de gran parte del campo, de las sierras de Chihuahua, de la laguna, de otras partes. Entonces yo creo que Madero y sus ayudantes entendieron muy bien que para derrocar y derrotar al régimen y su ejército hubiera costado un gran esfuerzo bélico que no podían realmente
asumía en ese momento. Entonces, la transición de esta guerra, que se puede llamar en la jerga de hoy en día guerra asimétrica, gobierno con ejército regular contra fuerzas irregulares, guerrilleros, la transición vino 2 años después, como Javier dice, en 13, 14, 15, cuando se ve la formación de estos grandes ejércitos convencionales como la División del Norte. Un aspecto muy importante de eso es el abastecimiento de armas de Estados Unidos. A veces dicen que Estados Unidos ayudó a la revolución para ganar. No tanto realmente. Durante todo un año, después del cuartelazo en febrero de 13, Estados Unidos no permitieron la entrada de armas del norte hacia los rebeldes Villa y Obregón y otros en el norte. Entonces los rebeldes durante todo ese año tuvieron que luchar con armas que habían introducido ilegalmente, escondidos en ataúdes y cosas por el estilo. Fue muy difícil. Incluso armas que habían conquistado de los propios federales. Y no fue hasta febrero de 1914 que Woodrow Wilson, el presidente, decidió abrir la frontera para permitir la exportación de armas de Estados Unidos a los rebeldes y no al gobierno de Huerta. Eso fue clave porque entonces, especialmente Pancho Villa, podría abastecer su ejército con artillería, ametralladoras, incluso con aviones, todo el aparato, digamos, de un ejército convencional de ese periodo. Entonces yo creo que eso fue más difícil para Zapata, si uno hace la comparación. Para mí, el ejército zapatista siempre tenía algo más de un ejército más tipo guerrillero, muy ligado a los pueblos. A veces la tropa volvieron a los pueblos para la cosecha. Entonces, mientras que en el norte se ve la formación de ejércitos, en cierto sentido, profesionales, convencionales, muy poderosos, en el centro, en donde la importación de armas en gran escala fue casi imposible, vemos una suerte de mezcla entre guerras, ejércitos parcialmente profesionales, pero también todavía con mucho arraigo en los pueblos. Y por eso, los zapatistas nunca emprendieron largas campañas. Villa, Obregón especialmente, 8.000 kilómetros en campaña, se fueron por todos lados, pero Zapata siempre tenía este arraigo muy fuerte en cuanto a su patria chica, Morelos y sus afueros. Eso también tiene que ver en parte con la formación militar y el acceso a las armas, que en el norte fue mucho mejor que en el centro. Bueno, yo creo que este tema del telegrama Zimmerman, de verdad, es una enseñanza negativa en asuntos internacionales. Me imagino que aquí algunos de ustedes se están preparando para estudiar o estudian RI, quieren ser diplomáticos y demás. El telegrama Zimmerman, de verdad, es un ejemplo de lo que no debe hacerse en materia diplomática. Le ofrecen a México una colaboración para recuperar sus territorios, ciertamente. Pero Carranza inmediatamente pensó, a ver, ¿cómo van a llegarme esas armas alemanas atravesando el Atlántico? ¿Cómo va a permitir Estados Unidos que se desembarquen esas armas si ya había invadido Veracruz 2 años antes o 3 años antes casi para impedir otro desembarco de armas? Algo muy importante, dice Carranza, ¿cómo vamos a colaborar con Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, si nos acaba de invadir con la punitiva, en fin? Además, ¿cómo voy a hacer yo una lucha contra Estados Unidos si tenemos un ejército que tiene todavía responsabilidades muy grandes para enfrentar a Villa y a Zapata? Era realmente una oferta demencial. Y el resultado es exactamente el contrario a lo que quiso Alemania. Alemania quería que Estados Unidos le declarara la guerra a México o que por lo menos se pusiera a defender los territorios que México pretendería recuperar. Lo que hizo Estados Unidos tan pronto se enteró del ofrecimiento de Alemania a México fue decidir participar ya, ahora sí, de manera directa en el conflicto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuidado con los malos ofrecimientos en materia diplomática porque pueden resultar nefastos. Y yo quisiera preguntarle, Alan, ya que estamos en esto de la apertura de armas, yo estoy absolutamente convencido, efectivamente, el gobierno, es cierto, Huerta llega al poder
mediante el apoyo de Henry Lane Wilson, ya saben ustedes, el pacto de la embajada, el cuartelazo, el asesinato de Madero. Pero Henry Lane Wilson representaba al presidente saliente, Taft, que se fue a las pocas semanas, terminaba su periodo, llegó Woodrow Wilson. Woodrow Wilson suspendió el reconocimiento a Huerta, dijo, no hay reconocimiento, y las relaciones se fueron haciendo crecientemente complejas. Yo creo que octubre de 13 es un turning point, porque además Huerta disuelve el Congreso, hace unas elecciones absolutamente tramposas, pero esto se va a ver sobre todo en febrero de 14, cuando dice Alan que se abre el mercado, y al mes, dos meses después, Estados Unidos impide que desembarquen unas armas que vienen procedentes de Europa al gobierno de Victoriano Huerta. Entonces, yo lo que creo, Alan, a ver tú qué opinas, que Estados Unidos, cuando se dio cuenta que Huerta estaba prácticamente vencido, que era cosa de que los ejércitos norteños de Obregón, de Pablo González, de Villa, siguieran avanzando al centro, ya no tenía posibilidad de recuperación Huerta, era una cosa simplemente de fijar el momento de la derrota. En ese momento, esta es mi pregunta, Woodrow Wilson abre el mercado armero, impide la llegada de armas a Veracruz, un poco para colaborar en la derrota de Huerta y poderle vender al constitucionalismo su colaboración a cambio de algunas concesiones. Ese sería mi planteamiento. Y respecto a lo de los alemanes, yo aquí voy a hacer una confesión. Y es una confesión, bueno, me pega en el corazón, porque un poco el responsable, Alan, de esta sobreestimación de la influencia alemana en Villa, fue Katz, fue mi querido profesor. Es que Katz, contra lo que mucha gente supone, no es alemán, es austriaco. Bueno, era austriaco, de origen judío. Y entonces, donde veía alemanes, se ponía frenético, los odiaba. Entonces, yo creo que él sobreestimó, no solamente en ese libro, sino en la Guerra Secreta, todos los complots y las intenciones de Alemania. Pero en fin, este es un comentario más bien autobiográfico, pero con impacto historiográfico, ¿no? Obviamente nunca se lo dije a Katz, pero le insinuaba un poquito que está, a lo mejor exageraba el papel de Alemania en la Revolución Mexicana. Yo creo que en cuanto a su libro, La Guerra Secreta, Katz da una gran cantidad de información sobre todo eso, los complotes, los temores. Pero si uno penetra y si uno mira las conclusiones, Katz dice que muchas de estas cosas realmente otra vez son con mucho ruido y pocas nueces. Hay los diplomáticos, los militares siempre están sospechando las acciones de los demás, los ingleses con los alemanes. Los agentes secretos. Y a la base, a veces, los hechos reales. Por ejemplo, hubo mucho temor que los alemanes iban a destruir los campos de petróleo. Nunca fue. Hubiera sido muy difícil. Y incluso en un momento los alemanes proponían a Villa que iba de Chihuahua, es decir, después de sus muchas derrotas, hacia Tampico para destruir los pozos. Sí. Pero nada más uno tiene que mirar el mapa de México. Venía de Chihuahua a través de varias sierras hasta Tampico. Es un poco ridículo. Y tiene que ver con lo que mencionas, que es interesante. Cómo durante la guerra, y a veces no solamente en la guerra, las grandes potencias tienen sus mapas y tienen sus grandes proyectos, pero realmente no entienden la realidad de los países con quienes están tratando, a veces quienes están invadiendo. Y mencionaste cómo los alemanes estaban tratando de fomentar rebeliones en Irlanda e India, es cierto, los británicos también, el Imperio Otomano del conocido Lawrence of Arabia contra los turcos, a veces con cierto éxito, muchas veces no. Y yo tengo la impresión que eso de México también forma parte, como dices, de este gran proyecto global. En Europa la guerra estaba muy estancada. Hubo bajas enormes, especialmente en el frente occidental, pero con muy poca ganancia de terreno, 4 años casi de matanza sin conquistar mucho terreno. Entonces todas las grandes potencias estaban buscando otra manera de avanzar su causa en el tercer mundo, en la periferia, si se quiere, y yo creo que la oferta de Alemania a México forma parte de esta búsqueda un poco irracional, un poco irreal, incluso, para abrir nuevos teatros de guerra, atrayendo a los mexicanos a esta,
aventura que hubiera sido, a mi modo de ver, muy, muy suicida. Suicida, totalmente. Incluso México había experimentado varios años de guerra, guerra civil, no estaba en condiciones para armar otra guerra. No. Entonces, no hubiera sucedido. Esto, cuando vemos estos esquemas, yo nada más pienso, porque a veces sí me parecen absurdos, ¿no? El planteamiento de Zimmerman, digo, pero pues de algo tienen que vivir los agentes secretos y los espías, ¿no? Porque se inventan unos complots y unas estrategias que, pues que solo ellos, porque la realidad es muy distinta. Bueno, he revisado varias fuentes norteamericanas y no digo que ellos son peores que otros, pero hay eso que se llama military intelligence, la inteligencia militar, que a mí me parece un poco como un... ¿cómo se dice? Una contradicción en términos, porque sí. Los reportes de estos agentes militares en México realmente son tan mal informados y realmente no entienden las cosas. De vez en cuando sí había gente que entendía las cosas, pero yo creo más por parte de las empresas privadas. Hubo miembros de las compañías petroleras con mucha experiencia de México, compañías mineras, que entendía algo al fondo. Pero muchos de los expertos, los espías, realmente no entendían. Eso también, un muy pequeño aspecto. Como mencionaste, Woodrow Wilson ordenó la ocupación de Veracruz en abril de 1914, precisamente en el momento cuando los villistas estaban ganando la gran batalla de Torreón, que fue probablemente la batalla más clave para derrotar a los federales en el norte, destruir el régimen de Huerta. Había otras batallas como Zacatecas, muy mortíferas, pero la batalla de Torreón probablemente fue la batalla clave. La razón por qué Wilson decidió ocupar Veracruz, que fue, repito, contraproducente, probablemente ayudó a Huerta más que favoreció a los revolucionarios, fue porque tenía un agente especial, un representante, un senador de Minnesota, John Lind, que fue enviado a México para enviar reportes a Wilson, fue el confidante de Wilson. No sabía nada de México, no hablaba español, estaba muy anticatólico y pensaba que los británicos estaban metidos por todos lados. Había algo de eso, porque es cierto que el ministro británico en México, Lionel Carden, estaba un gran cuate de Victoriano Huerta. Pero aparte de eso, Lind estaba operando en este mundo medio irreal y mandando versiones a Washington diciendo que Huerta está cada vez más fuerte, los británicos están apoyando a Huerta, tenemos que hacer algo o nuestra política va a terminar en un fracaso total. Y yo creo que él presionó a Wilson para ocupar Veracruz como una maniobra para derrocar a Huerta. Y si hubieran esperado nada más 2 semanas, hubieran visto que Huerta ya estaba casi derrotado. Sí. Este John Lind, si no mal recuerdo, Alan, me corriges, era norteamericano, pero inmigrante de origen sueco, protestante, muy protestante. Entonces, yo encontré alguna vez un documento en el archivo de John Lind, los John Lind Papers, en donde él quería apoyar a Carranza a cambio de que Carranza se comprometiera a prohibir las corridas de toros. O sea, una mentalidad absolutamente protestante. México se estaba jugando la revolución y John Lind preocupado por los toros. Sabemos que tú eres un taurófilo. Yo tenía que sacar este tema. Por... ¿Vamos a tener preguntas? Sí, podemos abrir, ¿no? Pero me imagino que será breve porque ya los alumnos tienen que ir a comer para sus clases de la tarde, ¿verdad? Sí. Soy José Fernández Santillán, profesor de Fundamentos de la Ciencia Política. Primero que nada, agradecer a Lourdes Epstein, directora de la biblioteca, que organizó este evento dentro de la cátedra Alfonso Reyes. Muchas gracias, Lourdes, de veras. Luego, celebrar que ustedes estén aquí, mi querido Javier García Diego, un amigo desde la preparatoria, CUM, nos conocimos. Luego, Alan Knight, también muchísimas gracias por estar aquí presente. De todos los el cúmulo de eventos que han mencionado, yo quisiera practicar el granito de arena, ¿no? El caso del granito de arena.
es decir, la Convención de Aguascalientes, porque creo que nos puede dejar muchas enseñanzas, sobre todo porque en esta semana, el viernes, se cumple los 100 años de que se inaugura en Aguascalientes, porque había iniciado en la Ciudad de México, pero con puros carrancistas. Y además la tirada de Carranza era que lo legitimaran los convencionistas aquí, ¿no? Y es más, les dijo, les dejo ahí en la convención de mis huestes, si quieren o no que yo siga, porque él se había autonombrado en el Plan de Guadalupe primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo de la Unión. Cuando van a Aguascalientes, se unen primero los villistas y después en el 26 de octubre, si no mal recuerdo, los zapatistas. Entonces, como dice el historiador Luis González, es el experimento más democrático desde la época del constituyente de Chilpancingo, de 1813-14. Entonces, ahí es donde, a mi manera de ver, y eso es lo que quiero preguntarles a ustedes, donde se decide la suerte del proyecto de la revolución, porque no habían sido una revolución antes, sino muchas revoluciones, y trataron de unificarse, y ahí es la segunda etapa, porque la primera fue la de los revolucionarios contra el ejército federal. Y después, como no llegaron a un acuerdo en la convención, fueron la lucha de facciones, como lo dice el propio Jesús Silva Herzog, abuelo, ¿no?, en la breve historia de la Revolución Mexicana. Y ahí el proyecto de la convención, pues sí fue muy distinto, diferente al que salió de la Constitución del 17, que fue el proyecto de los carrancistas, no de los villistas, sino de los zapatistas. Como no se pusieron de acuerdo, de ahí salieron a los campos de batalla, que se decidió la gran... Si dices, Alan, que la gran batalla para derrotar a los al ejército federal fue la de Torreón, coincido, la gran batalla para decidir la suerte de la lucha de facciones fue la Celaya. Fueron las batallas de Celaya. Ahí dejo el asunto. Bueno, sobre la convención de Aguascalientes, sí, es un momento muy importante en un año en donde había muchos acontecimientos muy importantes. Y yo diría quizás tres cosas. Primero, la convención como el encuentro o la asamblea más democrática, en cierto sentido sí, pero también no, porque no fue una convención que... La membresía dependía del número de tropas, es decir, cada comandante podía mandar un representante o asistir por sí mismo tomando en cuenta el número de tropas. Entonces fue una forma de representación esencialmente militar. Se puede decir que fue democrático en el sentido que el ejército revolucionario fue muy amplio, representaba muchos intereses y quizás fue más democrático entonces que varias elecciones democráticas que ha habido en México y otros países también, pero fue un poco extraño en este sentido. Yo diría que, pensando un poco en lo que pasó en Aguascalientes, yo creo que en un respecto hubo algo de éxito, pero en otro fue un gran fracaso. Fue un éxito al menos en el sentido que fue una manera de armar y difundir un programa revolucionario, porque antes había muchos grupos, cada uno con su manifiesto, su programa, había decretos, leyes, etc. Entonces, la convención ofreció una gama de opiniones, debates, se ve como por ejemplo la cuestión agraria tuvo un papel muy importante, en parte gracias a los zapatistas. Entonces se puede ver los comienzos de una suerte, no diría consenso, pero al menos la formación de una plataforma, un programa revolucionario con bastante apoyo que tiene que ver con reforma agraria, reforma laboral, algo de nacionalismo, algo de anticlericalismo quizás. Pero fue un fracaso en el sentido obvio, muy importante, que no podía llegar a un consenso entre los varios participantes. Los villistas llegaron, los carrancistas dijeron, me refiero a los adictos, porque había adictos villistas, adictos carrancistas, muchos en el medio que estaban realmente neutrales y querían solucionar el problema, pero no podían, y por tanto la situación se resuelve en una confrontación entre las dos facciones principales, villistas y carrancistas. En este sentido, la convención fracasó,
yo pienso probablemente hubiera sido muy difícil llegar a un acuerdo porque había tantas sospechas y problemas y fricciones entre Villa y sus ayudantes y por otro lado los villistas. Entonces no diría que fue totalmente inevitable, pero el hecho que hubo una decisión y la llamada guerra de los ganadores me parece bastante probable, tomando en cuenta la situación de aquel entonces. Yo coincidiría con Alan en prácticamente todo lo que dijo. Voy a hacer un recuento de cómo veo yo la convención. Bien, doctor, la convención es un pacto, es un compromiso que firman las fuerzas de Pablo González, ejército, Cuerpo de Ejército del Noreste, con representantes de la División del Norte después del conflicto de Zacatecas, para que no se cindan, para que no rompan carrancistas y villistas. Después de la toma de Zacatecas, se reúnen en Torreón 2 semanas después y en Torreón acuerdan reunirse en una convención de generales, eso se dice, para resolver los problemas políticos y sociales de México una vez que se ocupe Ciudad de México. Entonces llegan los concesionalistas a Ciudad de México, agosto de 14, mediados de agosto, y en septiembre convocan a la convención a la que estaban obligados por el Pacto de Torreón para el 1 de octubre. ¿Qué sucede en la convención Ciudad de México, primeros días de octubre? No llegan los zapatistas, porque los zapatistas nunca fueron contemplados para esa convención, porque no eran parte del ejército constitucionalista. Ellos nunca habían reconocido el plan de Guadalupe, reconocer el plan de Ayala. Entonces no fueron invitados. Y los villistas decidieron no venir a Ciudad de México porque era un territorio dominado por carrancistas. Entonces, estos que menciona Alan Knight, que eran muchos constitucionalistas, pero no carrancistas, en el sentido de una adhesión personal. O sea, el constitucionalismo no es sinónimo de carrancismo. El carrancismo es una parte importante del constitucionalismo, la parte dirigencial, si quieren ustedes, si vemos a los jefes, o la parte de Coahuila Noreste, pero el constitucionalismo es mucho más complejo, tiene sectores medios, sectores populares. Entonces deciden irse a Aguascalientes, que no había tenido participación alguna en la Revolución, porque es simplemente una ciudad equidistante entre Ciudad de México y los territorios villistas. Por eso se decidió Aguascalientes. Y luego uno se construye mitos, porque la historia sirve para construir mitos y para legitimar. Por ejemplo, el subcomandante Marcos habla de la Convención de Aguascalientes como si hubiera sido una ciudad revolucionaria. No, nunca lo fue. Y además se toma Aguascalientes porque es una ciudad de fácil acceso ferroviario. Entonces, ahí se van a concentrar. Llegan a Aguascalientes, llegan la mayoría de los constitucionalistas que estuvieron en Ciudad de México, ¿sí? Y empiezan a llegar muchos villistas. Los villistas empiezan a dominar Aguascalientes. No solamente llegan delegados, sino que los delegados llegan acompañados o apoyados por sus fuerzas. Dicen que van a aprovisionarse. Perdón. Si uno tiene la frontera con Estados Unidos, pues se aprovisiona mejor en El Paso que en Aguascalientes. O sea, ese es un argumento absolutamente tramposo. Y además, aquí sí estoy totalmente de acuerdo con Alan. La convención se conforma con los militares o los delegados de los militares, dependiendo del número de fuerzas. ¿Quién tenía control sobre eso? No estamos hablando de ejércitos muy profesionales. Entonces, los zapatistas dijeron que tenían 60.000 hombres en armas, lo cual era impensable, porque si hubieran tenido 60.000 hombres, se hubieran tomado Ciudad de México antes que los norteños. O sea, lo hubieran tomado muy rápido. No tenían 60.000 hombres. Pero, en fin, en Aguascalientes, ante el predominio villista, se retiran los constitucionalistas, los carrancistas, para ser más precisos, se retiran. Entonces la convención se queda en Aguascalientes conformada por villistas, que repito, no hay control numérico sobre el número de delegados, porque nadie controla el número de supuestos soldados, y los constitucionalistas independientes. Ellos deciden invitar al zapatismo. Los zapatistas mandan unos delegados, por cierto, no mandan jefes morelenses, porque no te sirven en un debate parlamentario. Mandaron a intelectuales urbanos allegados al zapatismo, como Antonio de Soto y Gama, que era un abogado potosino. Tienen ahí unos debates muy interesantes, sin lugar a dudas,
con algunos acontecimientos muy pirotécnicos, por ejemplo, cuando Sotoigama agarra la bandera y dice esto es un trapo, lo que está reflejando es su actitud anarquista. Para los anarquistas, pues la bandera es un trapo, ¿no? Y entonces los villistas, que eran, como todo fronterizo, tienen un sentido del nacionalismo popular muy fuerte, sacan las pistolas y aquí te mueres, hijo de no sé qué. Termina Aguascalientes porque desconocen a Carranza y se declaran soberanos. Entonces, aquí a mí es cuando yo cuestiono la convención que había sido propuesta para resolver los problemas políticos y sociales al interior del ejército constitucionalista, a los pocos meses se convirtió en una alternativa en contra del constitucionalismo, o sea, como una fuerza alternativa, una posibilidad, y entonces comenzó la guerra de facciones. Las razones que explican la derrota del convencionismo son varias, políticas. Tuvieron tres presidentes en cosa de 6 meses, pero ninguno de esos tres presidentes era fuerte. Los fuertes eran los caudillos, a Villa o Zapata. Del constitucionalismo hubo un solo jefe. Razones militares. La gente dice las trincheras y las alambradas. No, cosas de más peso. Carranza tomó una decisión que se llama de estrategia militar. Calendarizó la lucha. Voy a luchar contra Villa. No voy a gastar un solo cartucho contra los zapatistas porque se van a ir a su estado, como lo hicieron. La alianza entre constitucionalistas fue más fructífera, digamos. Aunque se detestaban, Obregón y González llegaron a colaborar en la estrategia militar. Los zapatistas y villistas no pudieron establecer el pacto al que se habían comprometido en Xochimilco porque los zapatistas se fueron a su estado a hacer la reforma agraria, a recuperar los gobiernos de las comunidades, los gobiernos locales. Es muy justo históricamente. Tenían toda la razón en la lógica de ellos, pero no abonó para fortalecer el ejército de la Convención. También hay razones sociales, geográficas, económicas. Por ejemplo, tomar Ciudad de México fue más costoso porque tenías que darle abasto a esa ciudad, seguridad, higiene. En cambio, Carranza se fue a Veracruz. Al llegar a Veracruz pudo conseguir cierta influencia en el petróleo, y entonces le dio recursos. En fin, hay muchas razones por las cuales uno explica la derrota de la Convención. Repito, políticas, militares, sociales, de todo. Ahora, y con esto concluyo, Pepe. A mí el constituyente de 17 se me hace más democrático por una razón. Uno, primero que todo, porque tiene representantes de todo el país y no nada más de los ejércitos. La convención es una reunión de militares o de delegados de militares. Pero no solamente eso, los constituyentes de Querétaro todos fueron electos. No van de representantes de militares. Hubo elecciones en prácticamente todos los estados, incluso Chihuahua y Morelos hicieron elecciones y enviaron. Ahora bien, aquí hay una paradoja de la historia que a mí me parece fascinante. Los constituyentes que llegan a Querétaro representan la densidad demográfica de las diferentes entidades. Cada estado manda dependiendo del número de habitantes. Entonces, los estados que habían hecho la revolución, los estados que habían acabado con el antiguo régimen, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sonora y Coahuila, básicamente, tenían muy poca densidad demográfica. Entonces, fueron utilísimos en la derrota del antiguo régimen, de Huerta, y aportaron poco en el constituyente. Tienen 2, 3, 4 representantes. En cambio, estados que no habían participado en la lucha contra Huerta, pero que tenían más densidad demográfica, llegan a mandar entre 19 y 21 representantes cada uno. Veracruz tuvo más representantes, solo Veracruz, que todos los estados norteños que acabo de mencionar. Chihuahua tuvo 2. Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Estado de México son los que predominan en términos estadísticos. Entonces tenemos una paradoja. Y ahora sí, con esto concluyo. Los ejércitos rurales que vencieron a la revolución son unos, pero los constituyentes que construyen el nuevo régimen, la Constitución de 17, son otros. No necesariamente están vinculados y además proceden de estados no revolucionarios. Esta es una de las muchas paradojas de la fascinante historia mexicana del siglo XX. Gracias. Tú vas.
¿Tú cerrar? ¿No? Si ¿alguna otra pregunta concreta? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Manuel Alejandro, soy estudiante de Relaciones Internacionales y bueno, mi pregunta va a ser corta. En el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿cree que pudo haber habido alguna forma de evitar el conflicto o creen que tarde o temprano iba a estallar? Yo creo que se la dejamos a Alan, ¿no? Si la guerra europea fue casi inevitable o si hubiera sido posible evitarla. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo tenemos? No tanto tiempo. Well, no soy experto. Hace mucho tiempo, casi en el momento de la Primera Guerra, di clases en estos temas, pero recientemente no tanto. Había muchos factores que hicieron obviamente muy posible una guerra, principalmente un sistema de alianzas. Y estas alianzas fueron tan construidas de tal manera que un pequeño incidente en los Balcanes, el asesinato de Fulano de Tal, resultó en un conflicto entre Serbia y Austria. Austria apoyada por Alemania. Alemania enfrentándose a Rusia. Entonces todo el sistema comenzó a producir una carrera hacia la guerra. Hay entonces un gran debate durante hace muchas décadas sobre si eso fue un accidente muy desastroso. Hay quienes dicen que todo tiene que ver con los ferrocarriles. Fue una guerra que debido a la gran importancia estratégica de los ferrocarriles y los, ¿cómo se llama? Los horarios casi, necesitamos como una semana, dos semanas para movilizar un ejército enorme de varios millones. Entonces, si los rusos comenzaron a movilizarse con sus ferrocarriles, los alemanes van a reaccionar, los austriacos, los franceses, entonces comienza una carrera para movilizar más rápido que el enemigo y fue muy difícil restringir esta carrera. Entonces, esta escuela de pensamiento dice que hay mucho de accidente, que nadie fue culpable, pero para nada más sugerir otra perspectiva. Hay quienes dicen que en cuanto a la culpabilidad de las varias potencias, Alemania tiene que asumir cierta responsabilidad. En parte porque, como se dice, dio a Austria un blank check, un cheque en blanco. Es decir, vamos a apoyarle en los Balcanes en cualquier incidente porque necesitamos Austria como nuestro aliado clave. Y como el imperio austriaco estaba casi en quiebra debido a los nacionalismos en los Balcanes. Entonces, una culpa de Alemania fue apoyar a Austria más o menos sin con su apoyo. Y segundo, los alemanes tenían ciertos objetivos, como decirlo, imperialistas, expansionistas, especialmente hacia el este, y quería acabar con Rusia, porque Rusia está creciendo muy rápidamente en esos años. Hubo un proceso de industrialización muy rápido en Rusia, y por tanto, los cálculos, y hay documentos para mostrarlo, los cálculos de los militares alemanes fueron mejor una guerra actualmente hoy en día en 1914, porque en 10 años Rusia va a ser demasiado poderosa para enfrentarnos con éxito. Entonces yo creo que hay cierta evidencia de que los alemanes estaban pensando en una suerte de guerra mucho más limitada, una guerra preventiva. No imaginaron que iban a llegar a una guerra de 4 años, pero la idea fue una guerra más rápida para acabar o debilitar a Rusia, manteniendo la defensa contra Francia, y obviamente este plan fracasó totalmente, y el resultado fue una gran guerra. Es otra muestra de cómo los estadistas, los politólogos hacen sus grandes planes y sin pensar en las posibilidades muy negativas que podrían suceder. Es decir, hay todavía mucho debate, pero yo creo que sí hay algo en la idea de una guerra, no que fue concebida y llevada a cabo simplemente por los alemanes, no estoy diciendo eso, sino que en cuanto a los planes militares de Alemania, se ve que hubo un incentivo para una guerra en ese momento, mejor que esperar unos 5 o 10 años más. Yo coincido totalmente, las alianzas previas son
definitivas. Pero yo, me gustaría hacerlo pensar, y a todos ustedes si les interesa, el siguiente comentario. Hay un historiador muy leído en el mundo entero que se llama Eric Hobsbawm. Y él, entre otras cosas metodológicas, dice los tiempos históricos no coinciden necesariamente con los tiempos cronológicos. El siglo XX comenzó, según Hobsbawm, en 1914. Por cierto, paréntesis, esta es una cronología europea. O sea, a Estados Unidos y a México no les corresponde eso. Y hacia África, me imagino que menos, no conozco. Pero lo importante es que efectivamente la Primera Guerra o Gran Guerra transforma el mundo. Nada más hay que pensar, se acaba el Imperio Austrohúngaro, que era el imperio más longevo y más poderoso hasta entonces de la Europa moderna, ¿no? Da una recomposición de países en esa parte de Europa Central brutal. Se acaba el Imperio Otomano en buena medida, ¿no? Y tiene repercusiones hasta hoy en día en lo que nosotros llamamos los países árabes y demás. Más para que veamos qué consecuencias puede tener. Hay quienes sostienen, entre otras Ted Scott, por ejemplo, que si no hubiera sido tan lastimada Rusia en la Primera Guerra Mundial, a lo mejor no hubiéramos tenido el radicalismo de los bolcheviques. Y cuarto y último, Europa, países ganadores y vencidos, no importa, quedó muy, muy debilitada. Francia, Inglaterra, los ganadores, ya no digamos Alemania. Entonces, eso permite el surgimiento de Estados Unidos como potencia mundial y un poco la decadencia de Europa. Estas son algunas de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra. O sea, de verdad hay que estar muy atento a estos fenómenos porque las repercusiones a veces se llevan 100 años después. Y el fascismo también. También, claro, claro. El castigo a Alemania después de en los tratados de Versalles, pues es lo que a lo mejor explica el surgimiento. Claro, tienes razón, Alan, el surgimiento de Hitler. O sea, es brutal la repercusión. Ahí se parte la historia del mundo en un antes y un después.